Chicos, ya están aquí los Toddies. Si queréis comprar monedas, tenéis esta página web que la dejaré en la descripción junto a mi código de descuento y también un tutorial para saber cómo comprar las monedas y recibirlas. Y dicho todo esto, vamos ya con el vídeo. Tenemos nuevo vídeo jugando con un Toddy y en esta ocasión tenemos al gran Cristiano Ronaldo. Miradlo aquí por favor, 99 de media, o sea, es una burrada. Tiene 4 de pierna mala, 5 de filigranas, evidentemente, o sea, tiene que ser un monstruo. Y como siempre, muchísimas gracias a Iñaki por dejarme su cuenta y jugar también con este equipo que estáis viendo. Que madre mía, por favor, lo que tiene por aquí Iñaki, aquí con Zidane, que bueno, este lo ganó en un concurso. Luego también tiene aquí a Makelele, o sea, por favor, no he probado nunca a Makelele, macho, ni en ningún food trap ni nada. Así que va a ser la primera vez que lo pruebe también. Y bueno, pues es un equipo del Real Madrid, básicamente, ¿no? Así en plan retro, mola bastante. Si queréis que haga un vídeo así en plan de selecciones, bueno, también selecciones, clubes así retro, también podría molar. Y ojo, ojo a este Marcelo, que bueno, he estado de viaje unos días y por eso no podía hacer más vídeos de los Toti y demás. Y ha salido este Marcelo, no sé si hacérmelo. Decidme en los comentarios si pensáis que merece la pena este Marcelo, ¿no? Igualmente haré vídeo con él, ¿vale? Con esta cuenta, y si veo que mola, pues me lo haré, o sea, porque puedo hacérmelo gratis, ¿vale? Pero, a ver, me puedo reservar la media para otro jugador que también, o para un icono, no sé, ya me diréis en los comentarios. Que ojo, tiene buena pinta, la verdad, tiene buena pinta. Lo que pasa que yo, por ejemplo, en el lateral izquierdo tengo a Mendy. Mendy es indiscutible en mi equipo, entonces no sé si lo usaré. Y bueno, dicho todo esto, vamos ya a jugar con Cristiano Ronaldo Totti. A ver qué tal ha sido el Totti número 12. Era obvio que iba a ser Ronaldo. Así que nada, a ver qué tal, porque siempre marcamos auténticos golazos con el Cristiano Totti. Así que pues, espero que este año también. Venga, vamos allá, Cristiano Ronaldo Totti. Vamos a ver qué tal. Este año Cristiano no es el mejor Cristiano, ¿vale? No es el mejor Cristiano de todos los FIFA, ni de broma. No es su mejor versión, en este FIFA es algo diferente. Incluso este año, bueno, espérate que nos meten gol. Pero bueno, no pasa nada si nos meten, no, bueno. Grande será fan de Mario. Nos ha respetado ahí. Perdón, ¿qué acaba de hacer Courtois? Tiene, bueno, es Ibra ahora. ¿Qué hace Courtois, tío? Ese equilibrista. Madre mía, la presión. Chuta tal cual. Joder, Lenglet me está cabreando. Espérate, le va la. Eso es. Chutamos tal cual. ¡Vamos, Cristiano! ¡Oye! Lenglet, ponte de portero, tío. Quita a Courtois y ponte tú porque lo estás haciendo demasiado bien. Bueno, creo que es Courtois el su portero, no sé. Da igual, es Lenglet, realmente, entonces da igual. Ya puedes poner ahí un espantapájaros que te va a hacer lo mismo. ¡Oh, qué bonito ha quedado! ¡Por favor! ¡No! ¡La he liado! ¿Por qué no he tirado? ¡He hecho otro regate! ¡Soy imbécil! ¡Había quedado precioso, por favor! ¡Hala! Iba a decir, ¿está lesionado? Pues bueno, si no lo estaba ahora yo. Yo creo que sí, ¿eh? Oye, madre mía, cómo va, ¿eh? Va fuerte, va por las piernas. Madre mía, los tobillos, ¿eh? Están sufriendo. Elástica perfecta, animar good focus. Ahí está, te lo comiste. ¡Vamos! Nada, este año, como siempre digo, no existen los longshot. Deja de jugar, ¿eh? Bueno. ¡Qué movimiento! ¡Nuevo regate! ¡Nuevo regate! Ha empezado luego, creo, otra vez a jugar. Nuevo regate de Cristiano Ronaldo. Pues oye, está gracioso. A ver si lo incluyen, ¿no? Como se ha revuelto ahí, madre mía, como una lagartija. Vale, ¿se va a ir del partido? Efectivamente, se va. Bueno, primer gol de Cristiano, lamentable porque se ha ido básicamente. Nuevo partido, nueva equipación. Y a ver si, bueno, marcamos golazos. ¡Vamos, Cristiano, golazo! ¡No! ¡Dime que no has fallado eso! ¡Por favor! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Oye, vaya golazo me acaba de marcar, ¿eh? Vamos.
¡Vamos, Chris! ¡Vamos, Grazo! ¡No me! ¡Venga ya! ¡Venga, no! ¡Pero, por favor! O sea, ¿cómo fallas eso? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices, tío? ¡Era perfecta! Hostia, si hubiera sido más lejos, como la de Ander, digo, vale, fállala, no hay problema. No eres cristiano de FIFA 12. Vale. ¿Pero esa? Por favor. Bueno, pues última jugada prácticamente. Voy a intentar una chilena. Buah, que va. Vale, te espero, Chris. Eso es. ¡Cristiano! Era fuera de juego, vale, pero al palo, por favor. Vaya tela. Joder, ha estado divertido en verdad el partido. Hemos tenido mala suerte. Hemos tenido mala suerte, la verdad. Estos vídeos tenéis que entender que es entretenimiento, ¿vale? Que son partidos clásicos, amistosos, simplemente para regatear todo el rato con el mismo jugador, ¿vale? De eso se trata estos vídeos en plan review, regateando con, ¿vale? Para los que no estén habituados a ver este tipo de vídeos. Voy a intentar marcar el mejor gol posible, ¿vale? Me da igual perder, ganar, o sea, es que me da igual. Yo quiero marcar el golazo. Y hemos estado muy a punto en este partido, la verdad. Así que vamos al siguiente porque no me voy a ir de aquí sin marcar un golazo con Cristiano. Táctica del 4-5. No te creo. ¡Hostia! ¡Uy! Madre mía, si entra eso. Señor, marcamos un golazo con Cristiano Ronaldo Totti. Ya había que marcarlo, había que marcar ya un buen gol con Cristiano Ronaldo Totti. Joder, o sea, vamos a intentar mejorarlo. Pero bueno, por lo menos tenemos ya un golazo. Que digas tú, oye, pues no está nada mal este Ronaldo Totti. Vamos a ver la repetición, por favor, me la pueden poner. Muchas gracias. Bueno, no ha salido muy bien, pero bueno, golazo, ya está. Perdón. Perdona. Courtois. Ah, vale, si es que le ha dado con el hombro. Chilena. Bueno, chilena no, pero golazo. Va a acabar, no. Pues bueno, acaba el partido, ganamos, hemos marcado un buen gol, la verdad, no está nada mal. ¡Qué bien, vamos! ¡No sale con el portero! ¡No sale con el portero, tío! ¡No, joder! Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems to solve. My brother through the depression. Golazo de Ronaldo, este sí me ha gustado. Este gol sí me gusta. Sí señor, golazo, sí. Me gusta este gol, sí señor. Mira ahí, qué bueno, bicicleta, rotísimo, golazo, sí señor. Que podríamos haber intentado irnos del portero, era muy difícil ya que este rival pues no saca el portero. Ya te puedes quedar uno contra uno, que no saca el portero. Entonces iba a ser... liarla, la verdad. Qué buena. Vale, ¡No! ¿Qué dices? Por favor, en serio, en este vídeo estoy teniendo una mala suerte que no es normal, no es normal. Vamos, Chris. Ahí está, golazo de Cristiano Ronaldo para empatar en extremis. Es que, de verdad, estábamos teniendo muy mala suerte, ¿eh?
¡No! ¿Qué gol es ese? ¿Qué gol ha sido ese, por favor? He intentado tirar de Rabona con un tiro chulo y bueno, a ver, tiro chulo, pues depende de lo que penséis vosotros, que es un tiro chulo, así moderno, hermoso. A ver, no es que sea la hostia, a ver. Bueno, yo qué sé, mira, hat-trick, ya está. Tengo que decir que el rival juega muy bien, o sea, defender quizás no tanto. Ah, bueno, era fuera de juego, menos mal. Me estaba ya enojando. Lo que decía el rival, defendiendo, sí es cierto que, bueno, no es JRA ni Gravesen ni nada de esto, pero atacando hace unas jugadas, de verdad, no sé, me gustan un montón las cosas que hace. Son en plan de super originales así. No, Zidane, mira, te explico. Puedes echarte un poco así, ¿vale? Y darle de taco, sería brutal, pero... Ya, como tú ves. Pues Chris, la ganó, madre mía, cómo la ganó. Sigue. Falta. Ah, pero va a evitar ya. Voy a intentar tirar la falta. O sea, soy malísimo tirando faltas, de verdad. O sea, soy horrible. Pero bueno, voy a intentar algo. ¡Vamos! En la mierda. Y nada, chicos, pues acaba el partido. En este partido, pues, no sé, ha sido extraño, ¿no? Pero hemos marcado golazos, que es lo que cuenta, así que... Ahí está, se iba el baloncito. Cristiano Ronaldo, brutal este Cristiano Ronaldo. Aunque tengo que decir que, no sé, las versiones, anteriores de Cristiano Ronaldo Totti me gustan más, ¿vale? Las de otro FIFA. No sé, disfrutaba más quizás con el FIFA. Yo, a ver, ya no es que sea el jugador, sino lo que es el juego. No sé, disfrutaba más jugando en anteriores FIFA con este Cristiano Ronaldo Totti. En este FIFA sí lo noto un pelín peor que en anteriores, pero bueno, sigue siendo una bestia, vaya. Y nada, chicos, espero os haya gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis, dejar un buen like para apoyar más estos vídeos de los Totti. Y nada, yo me despido, me voy, adiós.